Hola chicos, ¿me puedes decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Josué. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Carlos. ¿Cuántas observaciones han hecho hasta el momento? Cerca de unas 60 más o menos, 60 especies, entre pájaros, insectos y plantas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Los insectos. Debajo de cada hoja encontramos una araña del tamaño de la mano. Impresionante. Sí, yo creo que hice unas 20 observaciones, pero era sorprendente que si uno se iba saltando un insecto, luego en esa misma hoja regresaba otro insecto. Bastante naturaleza por aquí. Encontramos con Gabriel Mazzaine, profesor de IKEAM, sí. Y nos va a contar qué ha significado este reto naturalista Atena 2019 para él. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me parece una experiencia increíble, algo que nunca habíamos hecho antes aquí en el Atena, o sea, organizar casi 1000 personas para salir y hacer un esfuerzo de muestreo para registrar todo lo que es biodiversidad. Y Atena es muy chiquita, en comparación con otras ciudades que tienen como 50.000 hectáreas de área para hacer todo ese trabajo, nosotros estamos haciendo básicamente una área de 5 hectáreas. Y aquí ya encontramos, no sé cuántas, 2.000 especies tal vez por ahí. Y registros nuevos, cosas que no habíamos visto hace muchos años. Entonces un montón de cosas interesantes. Expansión de rangos, distribución de especies. Todo aquí. Y una de las cosas súper chéveres que vimos, un estudiante, uno de los días que salió en la noche con un grupo de personas, encontró una ranita. Y después fuimos a saber que es una ranita que la última observación aquí en la provincia de Napo fue 150 años atrás. Entonces, y se pensaba que ya no había más esta ranita aquí en esta zona. Entonces, encontrar una espécime que por años no se habían encontrado, no se había visto, es algo increíble. Sí, es algo que solo es posible, creo, por suerte o con un esfuerzo de mostrar tan grande como ese que hicimos nosotros. Y bueno, creo que es una sorpresa mundial que Atena, una ciudad tan pequeña en la Amazonía, esté entre las ciudades con mayor número de observaciones. Es algo. Estamos aquí en el último día del reto naturalista urbano Atena 2019. Tuvimos una gran aceptación de parte de la ciudadanía, se portaron súper participativos, la gente estuvo muy entusiasmada tratando de registrar su biodiversidad. Hemos estado peleándonos los primeros puestos dentro del ranking mundial. Creo que la mejor experiencia es que la gente pudo sentir, pudo vivir lo que es buscar y observar lo que les rodea. La gente se unió, se hicieron nuevos amigos, aprendieron con especialistas de diferentes grupos, tanto de animales como de plantas. Y fue una gran experiencia, muy motivadora, que esperamos repetirlo los próximos años. Pero más allá del puesto en el que hayamos quedado, nos queda una gran satisfacción por haber participado, por habernos vinculado con la naturaleza que rodea esta ciudad. Y más allá de esa satisfacción, nos queda también buenos registros. Tenemos algunos registros, sabemos ahora lo de la rana que se vuelve a encontrar después de 150 años. Pero yo creo que haciendo un análisis más detallado podemos poder encontrar más cosas de plantas, de anfibios también que habitan aquí y de insectos, que es un grupo súper gigante y que no sabemos mucho, no se sabe mucho.